bienvenidos a este canal de blues con armónica diatónica, bluesera de 10 celdas. Hoy estoy aquí para traerles un tutorial de una canción que me han pedido mucho, en este caso dedicado a Emiliano Sosa, uno de los que me lo venía pidiendo hace bastante. Deal the Cards de William Clark. Les voy a enseñar toda la intro, que son unos cuantos compases, y aproximadamente unos 28 compases en total. Les voy a dejar la tablatura en pantalla a medida que vaya explicándolo. Si es un tutorial para un nivel más bien quizás intermedio, que ya lleve un tiempo tocando, si bien yo he hecho la demostración con Cigarbox Guitar y, bueno, y amplificación, ustedes pueden hacerlo de manera más simplificada, por ejemplo buscando un backing track, una base dentro, o un instrumental dentro de esta plataforma de YouTube, buscando un shuffle blues, blues shuffle en A, ¿sí? O sea, en tonalidad de La, que es como está la canción, en tonalidad de La, se toca con armónica en tonalidad de Re, en segunda posición. Pero el shuffle, lo que tiene que buscar el blues shuffle, es en tonalidad de La. Les voy a dejar algún link seguramente al respecto. Y no hace falta que toquen con amplificación si no tienen amplificador, ¿sí? Pueden ir tocándolo tranquilamente sin amplificación. Bueno, comenzamos entonces. Esta canción, la intro, tiene toda muchísima armónica durante toda la canción. La intro lo que hace es octavas con slap, ¿sí? Por ejemplo, empieza con el 1 y el 4 aspirado, después el 2 y el 5 soplado, el 1 y el 4 aspirado de vuelta y el 2 y el 5 aspirado. Van a notar mucho influencias, por ejemplo, de William Clark respecto a Sonny Boy Williamson 1 y a Junior Wells, por ejemplo, a Sonny Boy Williamson 1 y a Big Walter Horton, a Little Walter. Es como una mezcla de todo, ¿sí? Es un armonicista más moderno, William Clark, que los que les acabo de nombrar, pero tiene un poco de cada uno de los que les nombré, ¿sí? Bueno, empezamos. Fíjense que no es solamente la octava, sino que hay una interposición de lengua, ¿sí? Es decir, uno cuando hace la octava, por ejemplo en este caso, 1 y 4 aspirado, coloca la lengua en las celdas 2 y 3 para que suenen la octava, ¿sí? La celda 1 aspirada y la 4 aspirada en esta armónica en tonalidad de Re. Pero además de eso, lo que ustedes van a hacer es, previamente a tocar ese 1 y 4 aspirado, van a tocar las 4 celdas juntas. Va a sonar así. Al interponer la lengua en forma brusca, tiene ese efecto, ¿sí? Percusivo, como siempre lo nombro. Y lo mismo con cada una de las octavas que tiene acá en pantalla. Van a notar que, bueno, a veces es un concepto erróneo este de las octavas, porque en el caso de la celda 2 con la celda 5 aspiradas no son la misma nota, entonces se le llama octavas sucias. Después, es muy parecido a, por ejemplo, cualquier canción de... Muchas de las canciones de Sonny Boy Williamson 1 o Junior Well Hoodoo Man Blues, por ejemplo, la intro es muy parecida, ¿sí? Eso es lo que se hace en forma rápida. Me detuve, bueno, en esa primera parte, entonces, que son octavas con slap, ¿sí? Tanto el 1 y el 4 como el 2 con el 5, soplado y bueno, y cuando lo hago aspirado también. Después, también en cuando se va a la celda, hacia la celda 6, ¿sí? Hacia la octava de la celda 6. 3 soplado y 6 soplado, que ahí sí es una octava, porque la celda 3 soplado, de una armónica de Re, es la nota de La, y la celda 6 soplada también es la nota de La, o sea que estamos en la misma nota, entonces decimos que es una octava. Después, bueno, la resolución es muy característica porque es con el 5 aspirado. 5 aspirado, 4 aspirado. 5 aspirado, 4 aspirado. Y cuando vuelva a tocar el 5 aspirado, hago una articulación con el vocablo Ta. Y un glisando bien rápido desde ese 5 aspirado hacia el 2 aspirado y lo volvemos a tocar. Pausa y todo con el mismo aire, muchísimas notas aspiradas. Después, los otros compases, lo voy leyendo a medida que, porque son un montón, no me los acuerdo de memoria, lo toco de memoria, pero no me los acuerdo de memoria. Después lo que hace inmediatamente es
Esto también, típico de Sonny Boy Williamson 1. Tuba en el 4 aspirado, ¿sí? Y la celda 2, una octava en la celda 2 y 5 aspirado. Con, en este caso, por eso me detengo a mencionárselo, con tone switch, es decir, la lengua va de un lado a otro, ¿sí? El siguiente compás hace lo mismo, pero tiene otra terminación, donde, por eso me detengo también, me detengo solamente en las cosas puntuales que hay que marcar. Vamos a jugar con el 2 aspirado, 2 aspirado con el primer bending y 2 aspirado con el segundo bending, ¿sí? Un lindo juego y con articulación. Mucho dominio, por eso les dije de entrada, en un principio, que es para un nivel más intermedio, ¿no? Donde ya estamos, ya tienen más dominio de la técnica, de bendings. Ya tocan con octavas, con bloqueo. Después, bueno, el siguiente fraseo es muy simple. Y ahora otra cosa característica en el siguiente, que es el trino del 5 y el 6 aspirado, típico de Little Walter. Después, dos tubas en el 3 aspirado y un glissando hacia el 1 aspirado, con vibrato. Bueno, la resolución muy al estilo B. Walter Horton en Walter's Boogie, ¿sí? Bueno, esos son todos los primeros compases. Después, ahora viene por ahí la parte más interesante. Quizás todo es interesante en esta canción, pero ahora ya en estos dos primeros renglones no vamos a tocar octavas. Hacemos un tuba en el 4 aspirado, 5 aspirado, con un ligero vibrato. Y ahora nos vamos, en vez de irnos hacia el 2 aspirado, que es la tónica, o 3 soplado, que es la misma nota, vamos hacia el 6. Podemos usarlo de cualquier forma, ¿sí? Con glissando, con ese 6 soplado, con glissando, con slap, como quieran, ¿sí? Pero se va hacia el 6 soplado. Después, y ahora viene un fraseo muy también de Walter's Boogie. Fíjense que es dos aspirado con bending y marcando cada nota con articulación. Y fíjense que es dos aspirado con bending. Con el segundo bending, 2 aspirado, 3 aspirado con el primer bending, 2 aspirado, 3 aspirado con el primer bending, los bendings semitono, y después nos vamos al segundo bending, o sea que usamos los dos bending también del 3 aspirado, ¿sí? Inmediatamente que hacemos, ¿sí?, esta resolución, lo que hacemos es, lo que hace en realidad William Clark, es algo que con distorsión suena muchísimo mejor, ¿sí? Es un fraseo también típico de la segunda posición, todo con slap, 5 aspirado 2 veces, 5 soplado, 4 soplado, 5 soplado y 2 veces el 4 aspirado. Tuba en el 3 aspirado, 4 aspirado y 2 aspirado. Y ahí terminaría. Que lo que hace en vez de tu, tuau, es tau, ¿sí? Es decir, articulación en el 4 aspirado, nos vamos hacia el bending. Eso lo hacemos 4 veces. Y después, y ahí finalizarían estos primeros 28 compases que tienen la intro de este temazo, Deal the Cards, de William Clark, un gran armonicista al que no. No es de mis preferidos, ¿sí? No están en lo que son mis predilectos, pero que tiene muchas buenas melodías, muchas buenas canciones. Por ejemplo, Blowing the Family Jewels también, que es un instrumental directamente. Es un temazo también, se lo recomiendo escuchar.
Quizás en algún momento se me ocurra preparar también ese tema o algún otro que me vayan pidiendo. Por eso es interesante que a mí me motiva mucho, me inspira mucho que ustedes me pidan algún tema, ¿sí? Alguna canción, siempre que sea de blues, voy a responder y que me guste. Además, voy a responder como es este caso y tantos otros. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Pueden seguir escuchando el resto de la canción. Pueden aprender también a tocar Cigar Box Guitar, como lo hice en la intro, mostrándoles cómo es todo. Lo hice a una velocidad un poco menor. El Cigar Box Guitar es un instrumento de tres cuerdas muy simple de tocar. Vienen en lo que son afinaciones abiertas, entonces se hace muy, muy simple para acompañarse al tocar, por ejemplo, este género, ¿no? Que es blues o también rock, pero nació para el blues. Bueno, eso es todo entonces. Espero, Emiliano Sosa, que te haya gustado este video. Espero comentarios, espero like y espero que te suscribas. Te mando un gran abrazo.